bandita, sean bienvenidos a Gol, México. Jacqueline Ovalle anotó doblete en el triunfo ante Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro Femenil. México avanzó este domingo a las semifinales de la Copa Oro Femenil 2024, luego de vencer por 3-2 a Paraguay en un emocionante partido, y ahora enfrentará a Brasil en busca de un cupo a la gran final del certamen. Gracias a un doblete de Jacqueline Ovalle y un tanto Karen Luna, el Tri se convirtió en el tercer semifinalista del torneo. La maga Ovalle abrió la cuenta a los 32 minutos, tras definir muy bien un centro de costado con un remate de zurda cruzado imposible para la portera paraguaya. El segundo tiempo arrancó muy bien para México, ya que a los 49 minutos Karen Luna remató de buena forma un rebote a la salida de un tiro de esquina y marcaba el 2-0, y finalmente terminaría en un 3-2 final. Es por eso que aquí te traemos el antes y después de la prensa paraguaya. Así que sin más, escuchemos. ¿Cuál es el primero que realiza la Confederación Norte, Centro y el Caribe de Fútbol? CONCACAF. El tricolor, comandado por el director técnico español, Pedro López, avanzó como primer lugar de su grupo, por lo que jugará ante nuestras poderosas guaraníes en la ronda de eliminación directa este fin de semana. Es así que, manteniéndose invictas en esta Copa Oro Femenil, la selección mexicana también buscará continuar con la inercia que mostraron en sus primeros tres partidos, donde Paraguay se jugará la vida. Ante las aztecas, donde no tengo ninguna duda que Paraguay saldrá con la victoria. He visto jugar a las mexicanas y no tienen nada del otro mundo, al menos tres goles. Argentina ya demostró que México no es ninguna potencia en el fútbol y que solo gana de suerte. Paraguay no bajó los brazos y Rebeca Fernández, a los 72 minutos, marcaba el 3-2 con una buena definición, dejando vivo el juego. Aunque ambos equipos pudieron marcar, el marcador no se movió más y el trifemenil se llevó el triunfo y el boleto a semifinales. El sábado, las selecciones de Canadá y de Brasil se convirtieron en las primeras semifinalistas de la Copa Oro WS, luego de imponerse este sábado a Costa Rica y Argentina, respectivamente. Brasil será el rival de México en semifinales. Bueno, bandita, sin más, escuchemos el después y cómo llenan de elogios a Jacqueline Ovalle, que fue la pieza fundamental para este resultado. Equivoca Paraguay y esto es falta de jerarquía, falta de cabeza, falta de control de la guaraní, falta de experiencia que contra México no puede perdonar. Ahora, hay que decirlo también, porque es una realidad. Si no fuera por esta mujer, no sé qué sería de México. Ovalle nos dice que estamos ahora en Los Ángeles. 3 para México, 1 para Paraguay. La general estuvo mal y la maga estuvo espectacular. O sea, Mayor tendría que haber metido un globito, una cosita ahí. La pateó al muñeco. Chicó bien, Bobadilla. Pero le pateó al muñeco. Y la maga que la cruzó. Mirá cómo la fue a buscar, aparte. Mirá, le pegó con la diestra. No, es medio equipo. Y le pegó con la diestra a la maga. No, es espectacular lo que acaba de hacer. Es medio equipo, Valle. Ovalle no, Ovalle es MVP del torneo. Oh. Para mí, Ovalle es MVP del torneo. MVP del torneo. Y Bimbo ahora le está empatando a Adriana León, el líder de goles. 5 goles, así es. 5 goles.